Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Marcela Reyes y están en una videoconferencia más por parte del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Esta vez tenemos el agrado de estar con Carla Mendoza. Ella es especialista en suelo y manejo integrado de cultivos del INTA de la región 2, que nos estará hablando sobre Oreus insidiosus, una alternativa biológica de plagas. Ella nos estará hablando más sobre esto. Buenos días a todos y todas. Primeramente quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de investigación que se ha venido trabajando en control biológico. Mi nombre es Carla Mendoza Bolaño, soy ingeniero agrónomo con énfasis en sanidad vegetal y trabajo en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria de Nicaragua como investigadora, ubicada en el Centro de Desarrollo Tecnológico Fidel Castro Ruz, en el municipio de Pozoltega, en el occidente de Nicaragua. El tema que les voy a compartir es el resultado de la coordinación de 5 años de estudio que el INTA ha venido trabajando en coordinación con el Centro de Investigación y Reproducción de Controladores Biológicos de la Universidad Nacional Autónoma con sede León, para trabajar sobre la eficacia de la depredación de Oreus insidiosus bajo condiciones controladas y a nivel de campo. El objetivo de la investigación es generar alternativas agroecológicas para el manejo de plagas que sea de fácil manejo y bajo costo para pequeñas familias productoras y específicamente evaluar el efecto de la liberación de Oreus insidiosus, conocido como chinche pirata, como controlador biológico de vectores. Cabe señalar que los trabajos realizados en estos 5 años han servido de tema de tesis para estudiantes de agroecología tropical de la Universidad de León. ¿Pero qué es el chinche pirata? El chinche pirata es un hemítero de la familia Antocórida. Es un depredador polífago, o sea que se alimenta de trigo, ácaro, áfidos, pulgones, mosca blanca, daña roja y huevo de gusano. Se puede encontrar naturalmente en los agroecosistemas de la zona, en cultivos como pepino, chiltoma, ayote, sandía, melón, donde tiene diversidad de presas. Pero además también, ¿verdad?, de que cuando no hay presencia de este cultivo, se puede alimentar de polen, lo que puede vivir en ausencia de presa. La etapa del estudio, ¿verdad?, comprendió desde el 2013, una primera etapa que fue evaluar la capacidad depredadora de Oreus insidiosus en diferentes densidades de áfidos hippie en condiciones controladas. Esta primera etapa abarcó lo que es la recolecta, primeramente de Oreus en campo, el establecimiento de un pie de cría donde se alimentaba e hidrataba un insecto, luego vino lo que es la separación de estadios ninfales y adultos en hembra y macho, y posteriormente se inoculó la planta hospedera, que en este caso era chitoma o chile dulce, y se inocularon la plaga y la liberación del depredador en situación controlada en túnel. En base a esto, los primeros resultados de esta primera etapa, se logró concluir, ¿verdad?, que el consumo de ninfas y adultos de chinche es mayormente lo que respecta a lo que es los adultos y específicamente lo que es la hembra, pero también en todos los estados ninfales el Oreus insidiosus controla lo que es o se alimenta de lo que es el áfido. Algo también importante, ¿verdad?, es que en esta primera etapa se determinó el grado en qué tiempo tiene mayor capacidad de predación. En este caso, en esta gráfica observamos siempre, ¿verdad?, que los estadios de la hembra, que los estados ninfales 5 y la hembra y el macho en adulto tienen la mayor capacidad de predación y lo realizan en las primeras 24 horas. Una segunda etapa del estudio, una vez que ya se identificó los estados ninfales que tienen la mayor capacidad de predación, se trasladó a nivel de campo. Y una segunda etapa consistió en la evaluación del efecto de ese óleo, pero ya a nivel de campo, utilizando lo que es el ayote que cultiva mostacha en León. En esta etapa se realizó en diferentes épocas de siembra, de aquí del lado de occidente, la época de primera, que es la etapa más caliente, con temperatura hasta de 38 grados centígrados, que abarca en los meses de mayo a agosto, y también se realizó en la época de postrera, que es un poco más lluviosa, ¿verdad? Que abarca la parte de agosto a diciembre. Si se observa en la fotografía, aquí tenemos las diferentes parcelas que se establecieron durante 2 años,
Se establecieron en monocultivo, que es la práctica que generalmente los productores, las familias productoras de occidente realizan, y siempre en cultivo de ayuda. En base a los resultados de esta segunda etapa, ¿verdad?, podemos observar los efectos acumulados de la depredación de óleo antes y después de la liberación del cultivo. Porque aquí cabe señalar, ¿verdad?, que se hacían liberaciones de óleo insidioso en base a la dinámica poblacional de las plagas, ¿verdad? Y en esta primera etapa, en el 2015, se hicieron dos liberaciones y se observa, ¿verdad?, que la presencia de las plagas era mayor al inicio de la liberación y luego, posteriormente, la liberación se lograba un control de las plagas. En la siguiente gráfica, ya es para el 2016, en la época de primera, también se observa, aquí tuvimos que hacer tres liberaciones de óleo insidioso, ¿verdad? Debido a que, como decía anteriormente, la época de primera en el occidente donde estamos ubicados en León llega a temperatura hasta de 38 grados centígrados, lo que incluye en que tengamos mayor densidad de plaga y también menos sobrevivencia del depredador. Entonces aquí hicimos tres liberaciones. En cada liberación se fue valorando, ¿verdad?, la cantidad de óleo insidioso que liberábamos debido a la densidad de plaga. Entonces aquí tenemos en la prueba de la primera liberación un antes, que tenemos la mayor cantidad de insectos y la disminución después de la liberación. Después de la liberación hacíamos recuentos o monitoreos del óleo a los 24, a los 72, a los 48 y a las 72 horas para valorar el comportamiento de la densidad. Y en base a esa dinámica poblacional se programaba, por decirlo así, la segunda liberación. En los siguientes gráficos observamos, ¿verdad?, la dinámica de la colonia de áfidos antes y después de las liberaciones. Las estrellitas que aparecen en el gráfico corresponden al momento en que se hicieron las liberaciones. Así tenemos que en el 2015, si observamos que el nivel de áfidos, ¿verdad?, era en la parcela agroecológica, desde los primeros 15 días germinado el cultivo de ayote, ¿verdad?, y comienza la alta densidad. Entonces, cuando una vez que pasaba el umbral económico, hacíamos la liberación de óleo insidioso y luego se lograba constatar la depredación que este tiene sobre las plagas. Y así posteriormente se hicieron hasta cinco liberaciones. Esto durante la época de 2015. En otra localidad, también en postrera, en el cultivo de ayote en monocultivo, aquí también podemos observar la dinámica poblacional de los áfidos. Y siempre se observa, ¿verdad?, que estos aparecen desde los primeros 15 días de germinado el cultivo y se va incrementando a medida, ¿verdad?, que ellos se colonizan. Entonces también se hacían las liberaciones cuando ya pasaba el umbral, un poquito el umbral de los áfidos, se hacían las liberaciones de óleo para manejar las plagas. Aquí tenemos ya los resultados del 2017, ¿verdad?, siempre en la parcela ecológica y en el cultivo. Nada más que en el 2017 mirábamos que el efecto de la parte de establecer el cultivo de un solo cultivo en monocultivo, ¿verdad?, eso perjudicaba la parte de los enemigos naturales. Entonces ya en el 2017 ya se incorporó la parcela agroecológica, lo que es la diversificación de cultivos, incluyendo lo que es maíz, lo que es chiltoma, lo que es también barreras ya sea de maíz o de gandul, para evitar, ¿verdad?, para tener un mejor refugio y una mejor alimentación de los enemigos naturales. Entonces, aquí en el gráfico número 6 se observa el comportamiento de las plagas y los enemigos naturales. La rayita azul corresponde a lo que es las plagas. Miramos el comportamiento de la parcela agroecológica que se mantuvo, porque también se incluyó algunas prácticas agroecológicas para el manejo, ¿verdad?, como lo que es trampas amarillas pegajosas para mosca blanca. También se trabajó con insecticidas botánicos para el manejo preventivo de las plagas. Y aquí en color anaranjado aparece lo que son la dinámica poblacional de los enemigos naturales. Lógicamente, ¿verdad?, al eliminar lo que es todos los plaguicidas, los agroquímicos, ¿verdad?, y incorporar lo que son prácticas agroecológicas, los enemigos naturales tuvo una dinámica poblacional más creciente. En cambio, en este siguiente gráfico, número 7, se observa el manejo convencional que se realizó al cultivo, que es con un controlador químico. En este caso, las plagas siempre se mantuvieron alto y bajo, pero también el comportamiento de los enemigos naturales fue disminuyendo
a medida que se aplicaban productos químicos para bajar lo que es la plaga. También se realizó un análisis económico una vez que se trabajó en campo, ¿verdad? Para un poco, para las familias productoras, para que miraran los beneficios de utilizar un determinado manejo. En este caso, encontramos que cuando hacíamos liberaciones de chinche pirata, en este caso insidioso con el manejo ecológico, teníamos un beneficio costo de 4 a 4. Además, ¿verdad?, que se tenía una cosecha diversificada, que se podía obtener producto y la venta de producto en diferentes momentos. En cambio, en la parcela convencional se tuvo un beneficio costo de 4, nada más de 4 colos, de 4 colos en este caso el cordón, ¿verdad? Y se utilizaba lo que es producto químico. Con los resultados obtenidos en la etapa de laboratorio y durante 2 años que se trabajó en campo, en el 2017 ya se presentaron los resultados a familias productoras de la comunidad y aledaño a través de un día de campo donde se presentó, ¿verdad?, las bondades de la tecnología, así como las parcelas in situ. En esta fotografía, ¿verdad?, como el insecto, el origen insidioso es demasiado pequeño, se contó con microscopios, ¿verdad?, para que las familias productoras lo lograran identificar en el campo. Para el 2018 se trabajó en otra nueva etapa del estudio, debido a que en las etapas anteriores nosotros hacíamos liberaciones inundativas de los insidios. En este caso, para el 2018 lo que se quiere es evaluar la sobrevivencia en campo sin liberaciones, para ver cómo sobrevive en un ambiente natural el origen insidioso. Para ello, ¿verdad?, se hizo una siembra diversificada que servirá de refugio y de alimento al chinche pirata y otros enemigos naturales. Se puede observar por aquí que hay barreras de lo que es el rol de vara, ya que sirve de refugio y alimento a los enemigos naturales. Tenemos también barreras de maíz y sobre todo de refugio, porque se ha observado que el origen insidioso en la etapa reproductiva del maíz, ahí es donde se puede encontrar. Entonces también no aplicábamos químicos que matara al chinche pirata y a otros enemigos naturales, y aplicábamos en este caso lo que es el insumo para manejar las plagas. No les tengo resultados del 2018 porque están en proceso, ¿verdad?, para ver qué tanta sobrevivencia tuvo el origen insidioso bajo estas condiciones. En base a todos los resultados de 5 años, podemos concluir, ¿verdad?, que se constató la acción depredadora del chinche pirata sobre las poblaciones de áfidos y también incluyendo lo que es la mosca blanca en las diferentes épocas de siembra, con altas temperaturas y con bastante, en otro caso, con altas precipitaciones. La depredación del chinche pirata se incrementó en función del tiempo de los rederos y llegó a consumir hasta un 98% de las densidades de áfidos ofrecidos. El chinche pirata también es capaz de consumir áfidos en diferentes densidades poblacionales, pero como ya miramos en las gráficas, el último estado ninfal y el adulto, sobre todo la hembra, es el que realiza el mayor porcentaje de depredación sobre la plaga. Algo importante, ¿verdad?, es que el desarrollo y capacidad de búsqueda y supervivencia del chinche se ve afectada por la temperatura y humedad relativa. Ya observamos que cuando hay altas temperaturas, ¿verdad?, también hay pocas, ahí se incrementan lo que son las densidades de plaga, pero también es afectado el orio en su reproducción. Algo importante que se llegó a la conclusión es que para garantizar la sobrevivencia del chinche pirata es necesario manejar la parcela de forma agroecológica, diversificando con los diferentes cultivos, incluyendo el maíz, que es donde se observó la alta presencia de este insecto en lo que es cuando en la etapa reproductiva del maíz, y también frijol de vara, que sirvan de barrera, refugio y atrayente de enemigos naturales. Y algo muy importante también es que no hay que manejar las plagas con agroquímicos que nos puedan afectar las poblaciones de chinche y de los otros enemigos naturales. Ya concluyo agradeciéndole la oportunidad que me dieron de compartir este resultado de investigación de 5 años, y agradeciéndole por su atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carla, por ese tema tan novedoso que nos acabas de presentar en estos momentos. Creo que a muchas personas le ha sido de mucha ayuda. También les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, salimos como INTA Nicaragua. Dale me gusta, síganos y compartan. Hasta la próxima.